Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la cocina de Paola. En esta ocasión vamos a preparar unos coricos o tacuarines de harina. Ya tengo un video en mi canal que hice, que fue uno de los primeros que hice, que son de Maseca. Estos, la textura es un poquito diferente, pero quedan muy ricos de verdad. Son muy rendidores. Yo hice medio kilo y me salieron 42 piezas y como pueden ver, pues están grandes. Ahora vamos a pasar a la lista de ingredientes. Vamos a utilizar medio kilo de harina, es harina todo uso, 250 gramos de manteca vegetal, una taza de azúcar, 3 huevos, 2 cucharadas de royal y leche la necesaria. Vamos a mezclar el azúcar con la manteca. Y lo vamos a cremar muy bien. Ya que está bien cremado, vamos a añadir los huevos de uno a uno hasta que se incorporen. Ya que está bien incorporado todo, vamos a añadir el royal y vamos a añadir el harina poco a poco. Ya que está todo bien incorporado, le vamos a apagar. Está bien manejable. No está reseca, así que no le añadí nada de leche. Ahora vamos a poner la harina sobre nuestra área de trabajo que esté muy limpia. Y vamos a empezar a formar los coricos o tacuarines. Agarramos una bolita del tamaño deseado. Vamos formando y los vamos a ir poniendo en una charola. Esta es la misma receta de los coricos que tengo de Maseca, pero de harina. De verdad que quedan muy ricos. Si no los han probado, pruébenlos. Aquí a mis hijos les gustan más de harina que de Maseca. De Maseca quedan un poco más resecos y de harina quedan, de verdad que quedan muy ricos. Y así vamos a continuar hasta que terminemos de hacerlos. Ok, ya tengo lista una charola. Ahora la vamos a llevar al horno a 350 grados Fahrenheit por alrededor de unos 15 minutos o hasta que estén bien doraditos. Debe de estar al pendiente porque se cocinan rápido para que no se les vayan a quemar. Miren, pues así quedan los coricos. Están bien ricos, de verdad. Si les gustan los coricos de Maseca, les van a gustar estos. Tal vez les gusten estos más que los de Maseca. Como les dije antes, estos son menos resecos. Miren cómo se ven. Si gustan, también les pueden poner cuando estén amasando, le pueden poner canela molida. O también ya cuando están cocidos, pueden preparar azúcar con canela y bañarlos. Pero a mí me gustan así nada más. Bueno, pues espero que este video les haya gustado. Si les gustó, por favor denle like, suscríbanse. Y si Dios lo permite, nos veremos en el próximo video. Que Dios los bendiga.